Fernando, Marcelo, gracias por estar en el programa. Gracias a usted por la invitación. Yo tengo la sensación, en realidad no tengo la certeza, de que en la ciudad de Santa Fe tenemos un nivel de tecnología, de innovación, científico, empresario, muy importante, y por lo general la gente no está al tanto. Por ejemplo, cosas que se hacen en el Parque Tecnológico Litoral Centro, donde ustedes tienen sus empresas. Así es. Así que, bueno, mi idea es con esta charla conocer algunas investigaciones, adelantos que tenemos aquí tan cerquita. Vamos a arrancar por Marcelo, ¿te parece? Bien. Vos sos el director de una empresa que se llama Alitix. Alitix, exactamente. Corregime si lo que digo es una barbaridad. Otra cosa, si se quieren preguntar entre ustedes, avisen nomás, no hay problema. Bueno, gracias. ¿Puede ser que ustedes estén trabajando en Santa Fe en un proyecto para reemplazar los antibióticos, corregime si digo una barbaridad, Bien. Y lograr que encontrar virus que ataquen a las bacterias y que por lo tanto hagan de antibióticos? Claro, en Alitix lo que hacemos es desarrollar y producir principios activos contra bacterias. ¿Sí? Principalmente bacterias multiresistentes a antibióticos. Cuando yo compro un antibiótico hoy, los antibióticos supongo son hongos, ¿no? ¿O algo parecido? No, los antibióticos son compuestos químicos, ajá, derivados de hongos o de bacterias, o sintetizados, ajá, que tienen un efecto sobre un determinado tipo de bacteria. Las atacan. Exactamente. La diferencia que tienen los antibióticos es que son de multiespectro, ¿sí? No atacan específicamente la bacteria que causa el problema, sino que barren con todo. Sí. Es como una especie de bomba atómica, sí, que donde cae elimina todo tipo de bacterias que son sensibles a ese antibiótico. Perfecto. Nuestros principios activos, que son bacteriófagos, que son virus que atacan y eliminan de manera específica a un determinado tipo de bacteria, es como un teledirigido. Usted, ¿sí? Pero para elimina la solo la bacteria que causa el problema. Pero además son virus que atacan bacterias. Son virus. Son virus que se encuentran en la naturaleza, están en cualquier lado, encontramos en el agua, en la tierra. Es más, nosotros los tenemos dentro de nuestro organismo, de nuestro microbioma, integrados, pero son inocuos para nosotros. Sí. Tanto para las células animales como vegetales. Son completamente inocuos. Son específicos de bacterias. Van a esa bacteria. Ahora, exactamente. ¿Esto está en proceso? ¿Está en proyecto? ¿Es parte de la investigación? ¿Se han logrado resultados? Porque si no, bueno, sería, corregirme de nuevo si me equivoco, pero una noticia de alcance mundial. Sí, nuestras proyecciones, digamos, desde que se armó la empresa hasta que, como la fuimos armando, la idea es apuntar al mundo, ¿sí? Que nuestros productos lleguen al mundo. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un problema a nivel mundial. Claro, por eso. Gran Salud, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, está alertando de este problema, y lo que se buscan son alternativas, soluciones, y empezar a tener conciencia del buen uso de los antibióticos, porque el problema radica ahí, en que se está usando mal y se está abusando. Pero de los antibióticos, que generan la resistencia, que las bacterias desarrollan su mecanismo para resistir, porque todo organismo vivo quiere sobrevivir. ¿Ustedes ya tienen virus que atacan a bacterias específicas y están en condiciones, sí, de venderlos al mundo? Todavía no. Estamos en etapa de validación y de prueba. ¿Sí? ¿Son los únicos en el mundo que están investigando esto de virus que ataquen bacterias? No, ya hay otras startups que están un poquito más avanzadas, otras más atrasadas, digamos. Pero no muchas. Estamos, ¿no?, en una carrera, no muchas. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa nueva, digamos, que tiene una idea de proyecto, ¿sí?, que luego esa idea de proyecto toma fuerza y puede convertirse en una empresa, o sea, es una empresa incipiente. Ajá. Nosotros, si bien somos una startup, somos un spin-off de otra empresa. Un spin-off es una empresa que se desprende de otra empresa. Ajá. Bueno, en nuestro caso es una empresa que se desprende de otra empresa, puede ser que se desprende un proyecto desde una universidad o de una facultad. Un spin-off es una salida, sí, de algo más grande que tomo como entidad propia. Este proyecto tomó fuerza, presentamos un fondo de inversión, el fondo de inversión nos aceptó como proyecto, como empresa, plata. Y conseguimos... En un ratito hablamos de eso. Perfecto. Así que están buscando virus que atacan bacterias. Van bien, llegaron a un buen lugar. Van bien. Llegaron a un buen lugar, el Parque Tecnológico es un buen lugar. Además pueden llegar a revolucionar el mundo de baterías que tenemos en contra de las bacterias, salvar muchas vidas, ¿no? Y ustedes, de nuevo, corregime si me equivoco, pero ustedes trabajan
en nanotecnología. Exactamente. ¿Qué es nanotecnología? Bien, vamos a explicarlo en términos simples. Sí. Nanotecnología, nosotros hemos desarrollado una plataforma tecnológica para trabajar en lo que se llaman o lo que se denominan transportadores o nanotransportadores. Y dentro de esos nanotransportadores nos especializamos en liposomas. Vamos de nuevo. Nano es chiquito. Nano es chiquito. Muy chiquito. Muy chiquito. Es una medida nanométrica. ¿Cuánto? ¿Se puede? Más chiquito que una micra. ¿Qué es una micra? Una unidad de medida, algo sí. Chiquito. Algo muy chiquito. Algo no, muy lo, chiquito. No lo puedes ver con un microscopio. No se puede ver. No se puede ver con un microscopio. ¿Ustedes? No con un microscopio tradicional. Ustedes. Si digo fabrica, me equivoco entonces. Elaboramos. Elaboran. Elaboramos, es parecido. ¿Como si fueran bichitos muy chiquitos? No son virus ni bacterias, pero... ¿Cositas muy chiquitas? Sí, son cositas muy chiquitas, son transportadores muy chiquitos. Transportadores muy chiquitos, transportan cosas. ¿De ese transportador? Va un principio activo. Hoy ya lo mencionamos. Un principio activo es algo, vamos a poner ejemplo, puede ser... vulgarmente conocido como un medicamento o un nutriente o algo que hace bien. Nosotros lo que hacemos es transportarlo para que el organismo, a partir de reconocer ese particular nanotransportador que se llama el liposoma como algo propio, lo absorba de mejor manera. O sea, ustedes lo que producen son los transportadores de... Exactamente. Y acá me miran todos, así que todos muy interesados. ¿Y qué puede llegar a transportar ese... ¿Cómo le digo? Ese nano... Vamos a llamarlo, sí, ese nanotransporte. Ese nanotransporte. Ese nanotransporte, que hay muchos tipos de nanotransporte. Nosotros nos especializamos en uno, que es el liposoma. ¿Qué es un liposoma? Un liposoma es una, vamos a ponerlo así, es una esfera muy chiquita, ¿sí?, que se compone de fosfolípidos, forman una bicapa, por lo tanto es una esfera que tiene dos capas y en su interior aloja el principio activo que transporta. ¿Qué? ¿Que ustedes lo pueden meter al principio activo? Nosotros hacemos, sí, el proceso para que se forme. No es que lo introducimos, no es entra algo y lo deja, sino que hay un proceso de formación y nosotros lo que hacemos luego, para decirlo en términos básicos, es adaptamos la medida o la forma de ese liposoma para que haga lo que más o menos nosotros queremos hacer. ¿Qué puede transportar, por ejemplo? Bueno, puede transportar varios y distintos tipos de principios activos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, puede transportar principios activos que sirven para tratamientos oncológicos. Yo voy a hablar, puede transportar muchos otros, voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esos principios activos pueden ser medicamentos, como decía. Que ¿una droga? Como la droga. La droga se transforma. Para el cáncer, sí. Que se introduce. Entre una de las tantas que existen, ¿no? Sí. En esos nanotransportadores que ustedes elaboran. Sí. Y con eso recorren el cuerpo y van a donde deben ir. Exactamente. Wow. En parte, sí. Sí. Depende también, hay otros principios activos distintos que, si son nutrientes, entonces ya no hablamos de algo oncológico, sino que estamos hablando, y en nuestro caso, de origen a suplementos dietarios. Entonces, transportamos principios activos como chía, como ácido hialurónico, como curcumina, algunos... Pero perdón. Si es tan chiquito, ¿no? Si tenés alguna pregunta, hacela, por favor. Si es tan chiquito el nanotransportador, sí. ¿Qué le meten de la chía? Porque la chía es una semilla grande, ¿no? Bueno, ¿qué va? También una parte, pero una parte más chiquita, para que lo pueda contener. El principio activo de la chiva, de la chía. Sí. O algo así. La chía. La chía, ahí adentro. Es aceite. ¿Y que vaya a donde? ¿Al estómago? ¿A dónde? Y en el caso de los suplementos dietarios, el que nosotros hacemos son todos vía oral, por lo tanto uno lo toma y en algún momento llega al intestino donde se produce el proceso de absorción. Lo importante es que con estos nanotransportadores generamos un procedimiento alternativo de absorción, entonces lo que logramos es lo que se llama una mayor biodisponibilidad, o sea que más principio activo ingresa en nuestro organismo. Por lo tanto, el efecto benéfico de ese principio activo es más notorio. Ustedes están trabajando en virus que ataquen bacterias para reemplazar a los antibióticos que son de amplio espectro y para evitar esto de que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos y tengan entonces los médicos un cañón para tirarle a la bacteria específica. Una alternativa. Ustedes llegan a un punto de investigación y desarrollo y después tienen que salir a buscar laboratorios internacionales para que les compre la patente
y transformen esto en un negocio o no necesariamente? Y eso va a depender todo del modelo de negocio que uno tenga, ¿no? ¿Y la idea cuál es? Hoy nosotros estamos, digamos, en un modelo de negocio de servir a grandes empresas, ¿sí? Ajá. O sea, tener nuestros principios activos y que un tercero se haga cargo de, ya sea de la, del envasado y comercialización de ese producto, y nosotros producir solamente el principio activo. Ese es el modelo básico que tenemos. El modelo básico. El B2B, que es el. Ahora, ustedes, si producen estos virus que atacan esa bacteria, se los compra un laboratorio que está en Nueva York, ¿el laboratorio les compra el conocimiento también? ¿Ustedes seguirán después proveyéndolo de ese virus al laboratorio? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. En principio se compraría el principio activo. ¿Ustedes? Y eso va a depender del arreglo que se haga, es muy particular para cada caso. ¿Pero usted puede ser revolucionario? Sí, ya viene siendo revolucionario, viene haciendo bastante ruido. ¿En el En el mundo, sí, sí. ¿Desde Santa Fe? Desde Santa Fe. ¿No te da un poquito de escozor lo que están haciendo? Sí. ¿Sí? Y sí, da digamos, esa sensación de independientemente, ¿no?, de que a la empresa le vaya bien, de poder cumplir con algo en la sociedad y dar un bien, digamos, un servicio. ¿Qué te parece? Para un tercero. A la humanidad. Que alguien pueda necesitar. ¿Cuántos son en esta empresa que se llama Alitix? Hoy somos tres, ¿sí? Tres personas. ¿Tres? Tres socios fundadores más la gente que invirtió. Sí, pero ahí laburando tres. Sí. Tres. Pero necesitamos ser más ya hoy. Ya hoy. Sí, sí, no nos alcanza. Vamos a un corte y en un ratito me contás de qué depende. Bien. Si es fácil llegar a donde llegaron y quiénes son los que invierten, cómo se consigue, cómo nació todo esto. Porque para ustedes es todo muy común, pero la verdad, para los de afuera, decimos, ¿cómo hicieron estos tipos? Y también te dejo una pregunta picando. Ustedes son todos genios, están haciendo cosas que de afuera, dicen, pero estos tipos, esto es ciencia ficción. ¿O no es necesario ser genio? No hay que ser genio. Hay que trabajar. Bueno, hacemos un corte y me explican. Igual no me convenciste, yo trabajo todos los días, ni el nanotransportador, ni otra cosa. Bien. Hacemos un corte y seguimos enseguida. Bueno, hablamos recién de lo que hacen cada uno de sus empresas. Ustedes son tres, ¿ustedes cuántos son? Hoy somos 15. Bueno, son un montón, entonces. 15 nada más. Arrancamos también cuatro. Ahora, un día dijeron, che, entre cuatro, qué bueno sería elaborar nanotransportadores para No es tan sencillo. Claro. Se llega con un proceso, por lo menos en nuestra experiencia, así lo vivimos y lo fuimos comprobando. Nuestra idea arranca en una incubación en el gabinete de emprendedores de la Facultad de Bioquímica. De ahí posteriormente somos... presentamos compañeros, cuatro amigos, cuatro estudiantes, cuatro... No, en nuestro caso ninguno es amigo de nadie, no somos amigos de la vida, ni arrastramos una historia común hasta que nos encontramos para formar este proyecto, donde la idea inicial encuentra a dos de los socios, donde en algún momento comparten una cuestión que está relacionada justamente con estos transportadores, y no de todo lo que hacemos, una partecita, que era la parte de lo que tenía que ver con los oncológicos. A partir de esa idea inicial, fueron incorporando a diferentes personas a lo largo del tiempo. Los cuatro socios que conformamos la empresa, inicialmente, fuimos aquellos que estuvimos en la prehistoria, ¿no?, de esta idea. ¿La prehistoria que cuántos años tiene? Y empezamos por el año 2010-2011. La prehistoria tiene... Sí. 10 años. Y en aquel momento... 6 años, 7 años. La empresa tiene 6 y estamos años. Hablando de 8. Sí, en aquel momento todos trabajábamos de manera independiente, cada uno tenía su trabajo, exactamente, y en paralelo íbamos dándole un poco de forma a lo que es una idea que está por allá arriba, pero es muy abstracta, transportar principios oncológicos, en liposomas, bueno, es todo muy lindo, pero lo charlábamos en un living de un departamento. A partir de tomar una decisión, que fue muy importante en aquel momento, de darle viabilidad a esto, es que empezamos a presentar la idea y este proyecto en varios lugares, porque ahí es muy importante cómo trabajan las instituciones intermedias. Entonces, trabajamos y nos presentamos en la Fundación Argentina de Nanotecnología, donde tuvimos muy buena recepción y obtuvimos lo que se llama Capital Semilla, y eso es un financiamiento que nos permitió realizar
bueno, las primeras compras de cosas para poder computadoras, supongo. ¿Qué son? ¿Microscopios? No, empezamos a ver si podíamos comprar los principios activos, empezar a materializar un poco esas ideas que teníamos, donde las traíamos de... que tampoco eran muy teóricas. Los chicos que trabajaban en esto lo han hecho en sus trabajos particulares, pero había que hacerlo sin ese respaldo, claro, por nosotros mismos. ¿Se largaron solos? Sí. También en el año 2013 tuvimos un... en el 2012 nos incubamos en el Parque Tecnológico y en el año 2013 pasó algo que fue realmente muy, digamos, movilizante para nosotros, que es obtuvimos el primer premio en la Fundación Empretec Banco Nación a nivel nacional. Obtuvimos el primer premio en la Bolsa de Comercio acá de la Ciudad de Santa Fe como proyecto de Jóvenes para el Tricentenario y obtuvimos el primer premio en el Banco de Santander. Eso fueron dineros que utilizamos para empezar a potenciarnos. Todo. Nosotros no distribuimos nada, todo se reinvierte. La empresa está en un proceso de maduración. Aún con el tiempo que tenemos, es muy corto para lo que nosotros hacemos y todo el tiempo estamos reinvirtiendo. Invertimos en capital de trabajo, invertimos en capital. Digo invertir en capital de trabajo porque a veces parece como, bueno, es lo que necesitas para abrir el negocio, pero necesitas más personas, necesitas más recursos y para eso necesitas, claro, más dinero. ¿Ustedes tenían la plata? Dijeron, che, nos vamos a largar a buscar virus para... No, tampoco. Como te decía hoy, fue un conjunto de proyectos que estaba dentro de una empresa que se desprendía un poco de la actividad que hacía esta empresa y tenía potencialidad de armar otra empresa, sí, hacer un spin-off de esta empresa y crear otra empresa nueva. Cuando ese proyecto se arma en el conjunto, aparece un inversor. ¿Sí? ¿Tienen que salir a buscar inversores? ¿Cómo salís? ¿Salís? Che, yo estoy buscando virus que atacan bacterias. ¿Quién me banca? ¿Así de fácil? No creo. Un banco y te sentás con el cliente y le decís... Claro, creo que nosotros tuvimos un poco de suerte también, sí, porque encontramos esta empresa que justamente es una company builder, digamos, es una creadora de empresas. Ajá. Y de base biotecnológica. ¿Hay empresas dedicadas a esto? Hay una empresa que se dedica a crear empresas biotecnológicas. Sí, startup, o sea, empresas jóvenes, nuevas, que tengan un proyecto, que tengan potencialidad. ¿Y que lo financian? Si el comité evaluador aprueba el proyecto o la empresa, invierte. Y van a riesgo, porque si la empresa fracasa, eso, sí, pierden ellos. Es un capital de riesgo. ¿Cuánto hace que están con este proyecto? El proyecto, por eso, dentro de la empresa anterior, viene ya de data de dos años y medio, probablemente. A mí me llama mucho la atención porque todo tiene 6 años, 5 años, 10 años, dos. Y bueno, nosotros estamos particularmente incubados en el parque hace 3 meses. ¿3 meses? Sí. 3 meses. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Cómo se siente más representado? Si yo les digo CEO, CEO, director, emprendedor, innovador, ¿qué son ustedes? Además de jóvenes. Gracias por lo de jóvenes. Sí. Somos... creo más emprendedores, con algo de innovación, porque innovación es una palabra que aplica y es muy linda, pero siempre uno habla de innovación cuando la característica principal del concepto es transformar algo que después perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que emprendedor es una buena palabra. CEO, gerente... Sí, son muchos rótulos por ahí, sí, que son, sí, más decorativos, suena, que diciendo 3 por un lado, 15 por el otro. En el día a día uno, sí, tiene que transpirar. Es un poco lo que decías hoy, que preguntabas si eran genios o no. Y en realidad todo pasa por la perseverancia, más perseverancia, que nada. Es no bajar los brazos porque las cosas no siempre funcionan. Además, el coraje para alargar lo seguro, ¿no? Porque ustedes se, sí, meten en algo que... es una idea, pero nadie les garantiza el éxito, mucho menos el éxito económico. Exacto. ¿Tú trabajabas en algo antes? Yo estaba en relación de dependencia y ahora dependo de que este proyecto vaya bien, que y esta empresa... Y dejaste estar en relación de dependencia. ¿Vos estabas en relación de dependencia y también dejaste? Dejamos la zona de confort para pasar a... ¿Un poco? Por supuesto. Sí, sí. Está todo atrás, la familia, familia, sea, es necesario... Y llegaron a casa y dijeron, miren, voy a dejar el trabajo porque yo voy a buscar virus que atacan bacterias y yo voy a hacer nano... No, si llego así, contraten a un abogado enseguida. No, es un proceso. Un psiquiatra. Sí, y bueno, tal, sí, vez. No, es un proceso. Es un proceso que va madurando con el tiempo. Entonces, por eso, nada se logra de un día para el otro. Y requiere, en algún punto, hay un punto de inflexión que uno tiene que tomar esa decisión. En un momento hay que tomar la decisión. Sí. ¿Ayuda a estar con otros? ¿Se puede tomarla solo? ¿O necesariamente tenés que estar rodeado de pares?
además de la familia, ¿no? La compañía siempre, siempre ayuda, digamos, y sobre todo en la toma de decisiones, porque uno solo por ahí es complicado, puede cegar, digamos. ¿Qué edad tenemos? Yo 42. ¿Y a qué edad? Pues te agradezco por lo de joven. ¿A qué edad dijiste dejo de ser empleado? Y no, no, por eso. Terminé, ahora. Claro, claro. Hace ahora. Tres meses. Ahora. ¿Y vos cuánto tenés? Yo tengo 41. ¿Y en qué edad dijiste basta de sueldo y me la juego? A los 36. Wow. ¿Tenían familia los dos? Ya, ya estaba casado. Ahí está. Yo supongo que hay muchos que nos escuchan y algunos tienen proyectos y ganas, con cuestiones más simples, otros no tantas. ¿Qué se les dice? ¿Qué recomendación se les puede dar desde quienes atravesaron gran parte del camino y lo siguen recorriendo? Ustedes lo siguen recorriendo, pero han dado pasos importantes. Sí, sobre todo por ahí si tienen una idea y quieren largarse a emprender, digamos que la idea la tienen que compartir. Cuanto más feedback uno tenga de extraño, la idea no se la va a robar nadie. Porque no, si uno no tiene, está convencido de que la puede llevar adelante y realizarla, concretarla, por más que uno cuente la idea, es difícil que alguien se la robe. Primero compartirla y después... Y tener ese feedback, digamos, decir, che, lo que estás haciendo es una locura, me parece que no. Entonces uno ahí va testeando y buscando, digamos, conocer si lo que está haciendo verdaderamente va a tener un impacto, es factible o no. No, y poder, no encerrarse, poder concretar. No ser un bicho de laboratorio encerrado. No, no, no. Salir y en Santa Fe, ¿es más difícil que en otros lugares? Porque uno tiene la idea de que para muchas cosas sí, si estás en una ciudad más grande, si estás en Europa, si estás en Japón. Y hay otras cuestiones que te dicen, no, yo con lo mío, en una computadora y demás, da igual que lo haga de Santa Fe o que lo haga de Hamburgo. ¿Es más complicado desde acá o están los lazos tendidos para empezar a avanzar? Yo creo que en Argentina y en Santa Fe en particular, Santa Fe es muy particular porque el ecosistema tiene, si se quiere, pilares que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo que posibilitan que muchas ideas tengan por lo menos una primer raíz. Perfecto. Después depende del emprendedor, sí, cómo va armando esa... Pero de arranque hay de dónde... Pero de arranque hay un parque tecnológico en el que convive el CONICET, en el que la provincia a través del Ministerio de Ciencia y Técnica que se creó bueno, en los últimos tiempos, también genera herramientas, la municipalidad abriendo muchas actividades para que los emprendedores aprendan a hacer cosas, porque la genialidad es lo que impulsa inicialmente, sí, pero después es el trabajo el que le da forma. Obviamente. Entonces está coexistiendo la universidad, que es muy importante, la universidad ha creado y tiene instituciones que dependen de ello, que dan mucho apoyo, y hay un tejido de instituciones intermedias que posibilitan que los emprendimientos en mayor o menor medida puedan ir creciendo. Repito, siempre después depende del emprendedor cuánto tiempo le dedica a esas cuestiones, pero las bases de Santa Fe. Las bases están porque acá hay conocimiento. Bien. A la UNL prácticamente no le falta ninguna carrera como para completar un 100% de la oferta que puede haber. Entonces, eso es muy importante porque uno tiene acceso a conocimiento, a personas con mucha formación. A personas de consulta. A personas de consulta sobre todo. Y esa consulta no es solamente para desarrollar algún método que uno necesita. Hay una interacción donde vos aprendés mucho también. Seguro. Y eso es muy valioso. Santa Fe lo tiene. Muchas otras capitales tal vez lo tengan también. Pero acá eso se potencia. Muchachos, muchísimas gracias. Y bueno, nos seguiremos viendo cuando ya el mundo utilice tus virus buscando bacterias y cuando ustedes sigan transportando quién sabe qué cosa con los nanotransportadores. Muy bien. Y me parece súper importante este tipo de entrevistas. A mí me encanta hacerlas porque yo sé que caminamos por las calles y no tenemos noción de que en Santa Fe hay tipos que trabajan en esto y que no es que heredaron la empresa de nadie, ni son multimillonarios, sino que tuvieron una idea, que se decidieron, que emprendieron, que se arriesgaron y que la siguen pidiendo todos los días. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Por la invitación. Gracias.